Y ahora vamos a darle paso, por supuesto, a Lorena Espinosa, con quien vamos a hablar sobre el grooming. Ella es psicóloga y vamos a hablar sobre este acoso infantil en las redes sociales. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias una vez más por estar aquí. Gracias a usted. Este lindo programa, por todos los temas espectaculares. Bueno, y es algo que está pues ahora muy de moda. Justamente le conversaba a Vero que todo el mundo quiere tener redes sociales, todo el mundo quiere tener Facebook, todo el mundo quiere tener Instagram. Y justamente hace 2 semanas mi hija, la grande, le abre un Instagram a mi hijo, el chiquito, que tiene 10, 9 años. Y él me decía, oye mami, mira todas las personas que quieren ser mis amigos. Entonces yo le decía, mi amor, pero tienes que tener cuidado, porque uno es amigo de las personas que conoce. Entonces ahí me puse a explicarle que tiene que poner la X, pero bueno, eso no siempre pasa. Uno no siempre tiene control sobre los hijos, como claro. En este caso, pues que yo pero ando mira, atrás. Sí, pero mira la inocencia, ¿no? Por supuesto. De cómo el niño te pregunta, mamá, hay un poco de gente que me manda solicitud y por ahí empieza el tema de este grooming, ¿no? Bueno, ¿cuál es el significado en sí? El grooming es un acoso, el grooming es un hostigamiento, así digamos el significado de esta palabra, ¿no? Y los niños, por ser inocentes, obviamente. Claro, caen. ¿Quiénes son las víctimas primero? Son los pequeñines, ¿no? Claro, Lorena, pero ¿cómo empieza este acosador? Porque quizás yo creo que es información fundamental para los padres. ¿Cómo empieza para estar muy atentos y que ellos puedan transmitir eso a sus hijos? ¿Cuál es la conducta? Porque es, sé que primero empiezan a hacerse amigos y poco a poco pues van ganando terreno. Incluso empiezan a tomar, por ejemplo, si es un niño de 10 años y que le gusta el fútbol, no, es por ese lado donde esta persona entra. No sabes que yo soy entrenador de fútbol. Se hacen tomar roles de niño. Incluso mi tío te puede ver, entonces empiezan a crear un lazo de amistad. ¿Mienten también que son de la misma edad? Claro, mienten, por supuesto, incluso es la manera por donde lo agarran, o sea, tienen que ponerse al nivel de la persona que sería en este caso la víctima, ¿no? Okay. Si es un niño de 10, un niño de 15, y quienes pagan mucho también son las jovencitas, ¿no? Ya en esos cambios de 15 años donde estás en toda la parte de cómo verte, de posicionarte, pues ahí es donde entra también el acoso sexual. Algo así, sí, también escuché que en Facebook a una niña la habían... como que, ay, quieres ser modelo, tú que eres tan guapa y quieres un comercial. Entonces, casi como que empiezan también a engañarlos. Pero, ¿cómo los padres podemos estar atentos ¿cómo de se evite? Estos? ¿Cómo prevenir ese tipo de cosas? Mira, prevenirlo también, o sea, así mismo, como utilizan la tecnología, nosotros también podemos usar la tecnología, ¿no? Existen programas específicos en donde tú, en el momento en que el niño o tu hijo abre un ordenador, sabes, es como una modalidad GPS, sabes de dónde lo está abriendo, incluso hasta qué pantalla te estás metiendo. Okay. No, esa es una. Por ejemplo, otro tipo de prevención sería también el que el ordenador esté en el lugar específico donde tú quieres que esté, o sea, la computadora va a estar en la sala. Claro, no va a estar en el cuarto donde él tiene su privacidad y está metido, sino en un lugar que todos podamos ver. En un lugar que sea visible para que todos como puedan el estudio saber. De la familia. Exacto, entonces ahí ya. Y el tema de la comunicación con tu nene, ¿no? Efectivamente advertirle, mijito, no todas las personas que están en una red social son personas a las que tú puedes decirles cuál es tu modo de vida y no tanto de él. Y hay que tener en cuenta también que así como la tecnología nos brinda herramientas que como padres nos permiten mantener el control de nuestros hijos, también estos acosadores que andan por ahí sueltos también están con estas herramientas tecnológicas que incluso abren en la red y pueden saber en qué momentos o en qué lugares más bien están ubicados los adolescentes y por ahí comienzan a actuar. Entonces, la verdad es que tenemos que tener muchísima atención, Lorena, y sobre todo porque los chicos ahora andan con los teléfonos de arriba abajo. Tecnología. Entonces, no necesitan llegar a la computadora que esté en el comedor o en la ya sala, en la teléfono, casa, porque lo tienen en el ya teléfono. Ya tienen el iPod, ese es el regalito. Y en ese de caso, ellos. ¿Qué les decimos a los chicos? ¿Cómo los invitamos un poco a tomar conciencia, tomando en cuenta sus edades también, su madurez? Se utilizan mucho las campañas de sensibilización, ¿no? Que tienen que ser incluso con la otra mirada de la juventud, ¿no? Podemos trabajar con juventud altruista, ¿no? Podemos trabajar en cosas que ellos tengan donde efectivamente sentirse útiles, porque la tecnología es parte, como digo yo, de un sistema en el que no tienes nada que hacer. Claro. No, entonces, como los chicos no tienen nada que hacer, se sumergen en ese mundo. Entonces, hay que brindarles otras alternativas. Claro, y también es importante que los chicos sean deportistas, que tengan otras actividades. Brindarles otras alternativas. Que siempre el iPod o estas cosas, pues la tecnología pase al segundo plano. Claro, y retomando un poco el tema de los acosadores que están en la red, como tú mencionabas, Lorena, primero pues entablan esta empatía, esta amistad, un poco van conquistando a los chicos, conociendo sus gustos, y luego poco a poco les van diciendo, por ejemplo, muéstrame una foto sin ropa, déjame ver tu torso desnudo, y luego de que los niños ceden, comienzan a extorsionarlos, a manipularlos, y ¿qué pasa? Este chantaje incluso ha llevado a adolescentes hasta el suicidio. Así es, claro que sí, y es lo que es el patrón al cual va a llegar. O sea, imagínate que tiene el poder de la manipulación hasta que
ya te hace sentir tan culpable. El niño en una etapa, digamos, un adolescente en una etapa de 13, 14, 15 años, que ya es vulnerable de por sí por sus cambios en este caso a la adolescencia, ellos se deprimen, ¿no? Se deprimen y se suicidan. Pero bueno, usted como psicóloga nos podrá, por ejemplo, por supuesto, recomendar. Ahí viene mucho la conexión que tú tienes que tener con tus hijos. Sea la edad que tenga, el vínculo que tengas con él, eso yo creo que es muy importante, porque como bien decía Vero, pueden haber incluso hasta suicidios, pero siempre tú tienes que estar ahí como mamá. Yo siempre digo, yo ando que le busco a mi hija, la que tiene 20 años, en su maleta, en sus colegios, en la universidad, a mis hijos chiquitos, o sea, ando ahí como metiéndome ahí, y para por supuesto ver qué es lo que los rodea, cuáles son sus amistades. Porque, o sea, dentro del espacio que quieren los jóvenes, por supuesto. Uno creo que el adulto tiene que ser un poco sin más que ellos te vean, pues, ¿no? Obviamente. Sutiles, ahí como que escarbar un poco, incluso hasta dentro del medio con los que se comunican por ellos, supuesto. A sus pares, ¿no? Eso es importante, o sea, el vínculo y la parte afectiva que tengas con tu hijo, ¿no? Que es lo que más te va a dar el éxito para evitar este tipo de cosas. Qué, ¿no? Importante, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Decimos, el vínculo de padres e hijos es tan importante. A veces nos cuesta a muchos padres, quizás por el trabajo, las actividades, el estrés y los problemas que todos tenemos, pero hay que entender que ellos pues están formando, se están creciendo y que hay muchos peligros a su alrededor, y tenemos que tomar conciencia y darles ese espacio que es fundamental, sobre todo para que, bueno, sean chicos felices y que estén lejos de todo este peligro que lamentablemente existe, y que contra eso pues no podemos hacer nada, pero sí podemos estar cerca de nuestros hijos. Gracias, Lorena, por acompañarnos. Gracias, un buen tema esta tarde, y vamos con más, Andreita.